Para la elaboración de una salchicha necesitamos los siguientes elementos: botellas, principalmente con tapa, que vamos a necesitar para el volumen, plástico tubular, puede ser plástico tubular o puede ser bolsas de basura, puede ser un pedazo de un pantalón, y mecate. El primer paso es con el plástico tubular y la cinta métrica. Vamos a tomar un pedazo de 1,40 m. Tomando una botella plástica, importante que tenga boca ancha, vamos a cortarla utilizando una cegueta o un cúter para poder tener al final un aro plástico que nos va a servir para soportar el fondo de la salchicha. Tomando una parte del plástico, vamos a hacer un pequeño acordeón. Este acordeón debe permitir que la parte de abajo de la salchicha pase a través del anillo de plástico que hemos cortado anteriormente, para posteriormente asegurarlo utilizando un mecate. Una vez asegurada la parte de abajo de la salchicha y colocado el mecate que nos va a servir de soporte, lo que voy a tener es una bolsa que voy a empezar a llenar con el sustrato. Ahora los invito a que veamos cómo se prepara el sustrato. Que va dentro de la salchicha, tengamos una parte, una cuarta parte de fibra de granza de arroz, perdón, una cuarta parte de carbón vegetal y dos cuartas partes de fibra de coco. Es muy importante que entre botella y botella exista una mezcla de sustrato suficiente para que ellas no queden en contacto. Entonces sirven para volumen, para que yo no necesite tanto sustrato. Es muy importante que no tengamos huecos, para que cuando coloquemos el nutriente, él se mueva dentro de la salchicha utilizando capilaridad. Posteriormente vamos a hacer la parte final o el cierre, para lo cual vamos a doblar en estilo acordeón un mecate doble. Primero hacemos un nudo, y luego vamos a sujetar la parte de acá con una doble vuelta. Hacemos otro nudo, y la parte de arriba, que estaba en forma de acordeón, baja, doy otra doble vuelta y vuelvo a hacer un nudo. El área efectiva de cada una de las salchichas más o menos son 1,20 m, lo que me da 3 espacios de 40. Tomo el primer espacio de 40 y utilizando un cúter voy a hacer una V invertida. Alimentadores, que es por donde voy a colocar la solución nutritiva, los voy a utilizar en la parte superior, y utilizando la rosca que tiene la botella coloco para que quede esta forma. Y vamos a colocar el otro.
diagonal y quedé haciendo un ángulo con la salchicha y tengo mis dos alimentadores. Que utilicemos de trasplante tengan aproximadamente de 15 a 20 centímetros y sean desarrolladas previamente para estimular el crecimiento de la raíz. No se pueden colocar semillas directamente acá. Entonces, para la fertilización de mis salchichas utilizo una solución A, que puede ser una solución comercial en donde tiene elementos mayores como nitrógeno, fósforo y potasio, y utilizo una solución B, también se consigue comercialmente, en donde contenemos elementos menores. En nuestro caso, nosotros utilizamos 100 centímetros cúbicos por cada 10 litros de la solución A. Y 50 centímetros cúbicos de la solución B por 10 litros de agua. Las salchichas se ubican en un espacio en donde ellas tengan suficiente aireación y suficiente luz del sol.